Espero estén muy bien. Les cuento que estoy en Playa de los Lilenes. Como ahora es una de las playas preferidas para salir, por lo menos es lo que me queda más cerca cuando no tengo mucho tiempo. La verdad que hoy día vinieron pocos kayak, hay uno por ahí, y se metieron un par de personas más, y la mar está menos planchada, pero ahí más o menos. Sí, soy yo, me saqué la barba, espero que crezca rápido. Y eso, amigos, espero que sea una buena jornada. Hoy día la idea es ir a buscar sierra de lo que no me he pillado aún por este sector. En verano atrapé algunas, pero eran bien pequeñas, y la idea sería agarrar una un poquito más grande, porque tengo ganas de comparar la pelea de una sierra con los monos que tenemos ahí en el norte. Esa es la idea. Siempre dice que las sierras pelean harto, así que vamos a hacer ahí una competencia, si pelea más la sierra o el mono. Aún no salgo al mar y me acabo de encontrar una sirena. ¡Y Boris, vamos a pescar! ¿Te la quieres llevar, la muleta de la suerte? Ah, voy a Vamos a dejar a esta señorita por acá. En una de esas, alguna niñita se anima, le gusta y se la lleva. Adiós, amiga. Adiós, Boris, eres mi amor platónico, te amo, buena pesca. Lo sé, adiós. Acaba de llegar Juan, que es un amigo de Argentina. Acá lo tengo. Un amigo de Argentina. ¿Cómo estamos? Se le habían pegado la sábana al hombre. El viaje, se entiende. El viaje me mató. El viaje, bueno. ¿De qué parte de Argentina? Soy de Mendoza y del grupo MEC. Saludos a los chicos de MEC de Así Mendoza. Que bueno, esperemos dejar bien al grupo. No soy el mejor de todos, pero bueno, esperemos dejarlos bien. Por lo menos lo vamos a pasar bien. Saludos a todos los amigos de Mendoza que ahí siempre me escriben en el canal también. Un abrazo. Aprovechemos. Se escapó. Sea lo que haya sido, se escapó. Ay, hombre. Está lleno, sí. Mira, de nuevo. ¿Estáis tirando el Deep Thunder? Tíralo lejos y te va a agarrar el tiro. Buenísimo. Bueno. Sí, cierra, a ver.
es de mal tamaño, pero tablón no es. Sí. No es un tablón, pero está bonita, está bonita. Ahí la primera sierra del día. No es un tablón de esos gigantes que están sacando o que han sacado acá, pero tiene un bonito tamaño. Y que se vea el agua, ¿no? ¡Wow! Vale. Festival de sierras. Vamos a hacer un poquito gin aprovechando que anda el cardumen. Vamos a ver si lo pillo. Un poquitín más grande.
No, pero esta no es tan grande. La otra que me había picado recién era grande. No sé cuánto pesarán esta sierra, pero yo tenía ganas de ver hoy día si pelean más que un mono. Y a pesar de que no son de los mismos tamaños, esta sierra no sé en cuántos kilos estarán, los monos tampoco, pero me da la impresión de que los monos pelearan mucho más que la sierra. ¿Sí? ¿Los monos cuáles serían? Los monos son los atunes, son como unos atunes. Pelean mucho más, me da la impresión. Yo creo eso, tendría que pelear con un tablón para comparar bien el tema de los tamaños, pero yo, según los tamaños, hasta el momento los monos pelean más que la sierra. ¿Cómo? Ya salimos del mar, ahí están los cabros. ¿Cómo estuvo la pesca, cabros? Mucha sierra, pura sierra nomás. Está la playita ya con bastante gente. Ya, ahora sí, ¿cómo estuvo la pesca? Estuvo bastante buena, mucha sierra hemos sacado. Nos queda la corvina, tenemos por ir. Sí. Materia pendiente, salí a buscar la corvina. Sí, queremos encontrarla. Sí, hoy día no quisieron salir las corvinas, que en realidad las sierras son extremadamente cazadoras y andan unos cardumes enormes por acá y no era cosa tirar el señuelo, sacar sierra. Se tira el señuelo, sacar sierra. Perdimos. Ay, no, unos recuerdos. Sí, nos dejaron unos recuerdos, sangramos bastante. Sangramos bastante, pero por lo menos se pasó bastante bien. Sangre y sudor en el agua. Sangre y sudor en el agua, especialmente sangre. Sangre. Yo no me traje ninguna, andaba en busca de los tablones, no andan. Generalmente los tablones acá se le llaman a las sierras, pero que son más grandes, un poquito más grandes, pero ahora no están. Simplemente no aparecieron o no las pillamos porque en realidad andaba mucho. Si era un tema de suerte pillar tablones grandes. Dijeron que más adentro habían, pero bueno, no sé.
Claro, claro, pero no, no sé. Bueno, ahí vamos a ver si el tiempo nos va otro día buscando tablones, porque hoy día no salieron. Antes de irme, como siempre, voy a enviar un par de saluditos. El primero es para Benja Farías, que me pidió el otro día un saludito por Instagram. Y el otro lo envía Ovidio, que me dice que le envíe un saludo a su hijo Facundo Aravena, que tiene 3 años. Te envío un abrazo, Facundo, y Ovidio también te envío un abrazo grande. Así que eso es, amigos. Acá se acaba el video de hoy día. Les envío un tremendo abrazo. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Cuídense. Ah, y gracias a Juan por estarme grabando ahí. Nos vemos para la próxima.